Bienvenidos a Craft Manualidades, un lugar donde podrás dejar volar tu imaginación. Mi nombre es Fabiana Marquesini y los materiales que vamos a utilizar hoy son bastante sencillos. Por empezar, vamos a utilizar esta cinta de pintor o cinta de carrocero, como lo llaman en algunos países, y algún elemento de vidrio. En este caso vamos a usar 3 bols para decorar. Y ahora sí, comenzamos entonces, como dijimos antes, a dejar volar nuestra imaginación y colocar esta cinta en la posición que más nos guste. Por ejemplo, vamos a ver 3 ejemplos. En este caso la coloqué todo en el centro en forma horizontal, dando la vuelta y cubriendo por completo el contorno. Por otro lado, aquí corté de 5 centímetros y desde la boca del frasco hasta abajo también fui pegando esta cinta. Y por último, miren qué linda esta, distribuí cuadrados en distintos lugares del frasco. Pero acá les voy a decir un truco, pueden ir marcando estos cuadrados en la cinta con lápiz, lo cortan y después lo pegan. Va a ser más fácil que ir pegando, porque ya que se pega el dedo y todo para poder realizarlo. Y lo más importante es la pintura que vamos a utilizar hoy, que es pintura a la tiza. Tiene una terminación alucinante, ultra mate. Tiene una capacidad curativa y de adherencia en múltiples superficies, sobre vidrio, sobre tela, sobre madera, sobre papel, sobre cartón de yeso. Recuerden, pintura a la tiza, no es tóxico, es soluble por supuesto al agua y se recomienda fijar con algún barniz extra mate o en algunos casos también con cera incolora. ¿Pintura a la tiza? Entonces, y por otro lado, bueno, algunos otros accesorios como los guantes, la esponja que puede ser nueva o alguna que tengamos ya en desuso, pero bueno, que esté por supuesto limpia, y una bandita elástica. Porque vamos a formar, a veces se le llama muñeca, como una, la verdad es como una pelotita, para poder pintar con muchísima más facilidad. Esta pintura la podemos usar tal cual viene o diluirla un poquito en agua. Yo la voy a utilizar exactamente igual para que vean con qué simpleza la vamos a hacer. Así que una vez que tenemos los guantes, siempre protegiendo nuestras prendas y bueno, nuestras manos en este caso, vamos a ir esponjeando así de simple, dando la vuelta en todo el frasco. Tienen que tratar de que la cinta, por supuesto, tenga muchísima adherencia para que no vaya a correrse la pintura. Pero, por supuesto, siempre hay trucos si es que esto sucede. Mi cinta estaba un poquito vieja, así que me sucedió, pero bueno, estas cosas pasan. Una vez que le realizan una capa, lo vamos a dejar secar y también lo vamos a realizar en el resto de nuestros frascos. ¿Se le da una segunda mano? Bueno, depende del material. En el caso del vidrio sí, porque ustedes van a poder ir viendo que se trasluce y las partes que están menos pintadas. Pero una vez que ya está seco, vamos a comenzar entonces lo más lindo, que es ir retirando y viendo cómo va quedando este diseño que nosotros hemos hecho. Este otro le vamos a ir retirando entonces todo lo que habíamos puesto. Y por último también se lo vamos a retirar a que había formado unos cuadrados. Pero si les queda, como habíamos dicho, un poquito levantado, un poco pintura corrida más bien, no hay ningún problema porque vamos a tomar algo filoso, como si fuera, por ejemplo, la punta de un cuchillo o de una tijera y vamos a ir raspando simplemente con mucho cuidado y dándole la forma que nosotros consideremos la indicada. ¿Les gustó? Recuerden, si quieren, por supuesto, pasar el barniz. Miren lo elegante que queda, con qué simpleza podemos hacer un regalo, decorar nuestro hogar, cambiarle el color y realizar, ¿por qué no?, para otro tipo de evento, como puede ser la Navidad, un cumpleaños, un casamiento. Realmente, en forma sencilla, vamos a poder lograr maravillas. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos la próxima!